vez que desaparecí, decidí hacer como una especie de vídeo de qué está pasando en mi vida. Pues esta es como una parte 2, porque es que después de estar como un año sin grabar, han cambiado muchas cosas. No era una buena idea haberme puesto pintalabios rojo. Debería saberlo. Pero es que llevo un año sin grabar, no sé. Oh, well. Echaba de menos editar, pero no tenía inspiración, no sabía qué vídeos hacer, así que pues no subía nada. Este verano es como que he hecho un mazo de cosas, en plan, julio yo no sé dónde ha ido. O sea, cuando me di cuenta ya estábamos en agosto. I don't like that. Agosto significa que está cerca de septiembre y aunque yo empiece en octubre, sí, sé que es muy tarde, me queréis pegar. Tampoco es tan bueno porque luego acabamos más tarde por el calor y estar estudiando hasta finales de junio. Es como... Ok, ya me empecé a estresar y es como estamos en agosto. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Esta es mi vida. Estrés, dormir y comer. Estuve en mi primer rodaje, por así decirlo. O sea, en mi vida había estado en un rodaje y tenía muchas ganas de estar en uno simplemente por ver el ambiente. Me gustó mucho, he aprendido muchas cosas. Hay fotos en plan... sneak peek. La verdad que me lo pasé muy bien, la gente me imagina, menos el director. He dibujado mucho este verano. El hecho de ver cuentas en Instagram y cosas así de dibujos, la verdad que me ha incitado bastante, pero es como que me ha venido de repente unas ganas tremendísimas de dibujar y hasta me quiero apuntar a un concurso y todo, y ahí estoy, que empecé a hacer el final ayer y pues la cagué y tengo que volver a empezar. Llevo como repitiendo el mismo edificio 100 veces, pero bueno, habrá que hacer las 100 mismas. Entonces es cuando me ha venido esta especie de crisis existencial de... no sé si esta es la carrera que quiero. No sé, es que no podría dejarlo a medias. Me gusta esto, pero es como que me he vuelto a reencontrar con el dibujo. Es como nunca lo había dejado, pero tuve una temporada en la que no dibujaba nada. Y me sentía mal porque es como... con todo lo que estabas dibujando en ilustración y en bachillerato, estoy ahí en plan... no sé qué hacer con mi vida. He visto uno de mis cuadros favoritos en persona. A mí me gusta muchísimo el arte y los cuadros así, me parece muy interesante. Entonces, que puedas ver los detalles del cuadro en persona es como muy impresionante. Se llama Y tenía corazón, de Simonet, que es español. La verdad que en pintura hemos sido bastante buenos, así que estoy muy orgullosa. Os recomiendo que le echéis un vistazo a la historia del cuadro, porque vosotros lo veis así, es como, vale, es una escena de un señor sacando el corazón a una mujer, ya está. El significado del cuadro a mí me impactó muchísimo. Os lo explicaría, pero es que si no se me acaba la tarjeta de la cámara. ¿Podría hacer un vídeo de arte o algo de eso? Tampoco considero que sepa tanto como parece un vídeo de arte, y es como que tampoco quiero contaros mentiras o que vengan historiadores y digan, ah, eso no es verdad. Me da miedo, no sé, lo que queráis, podéis ponerme en los comentarios. También sé más coreano, me he ido a Corea, quería hacer un viaje con una amiga, básicamente la metí en el K-pop, ¿vale? Entonces le dije, ¿podríamos ir a Corea? Y entonces, pues, acabamos en Corea. Fue bastante repentino. A ver, obviamente lo hicimos con meses de antelación, pero a principios de año yo ni sabía que iba a ir a Corea. Es como, sabía que teníamos que hacer un viaje, ni siquiera sabía si íbamos a hacer al final. Fue maravilloso. Sabía algo de coreano, en plan, palabras muy básicas, pero bueno, sabía leerlo. Entonces, eso ayuda muchísimo, así que si vais a ir a Corea, por favor, aunque sea, aprenderos el alfabeto porque es súper fácil. Comparado con el chino y con el japonés, es el alfabeto yo creo que más pequeño, por eso es tan fácil, porque te aprendes, no sé si son 27 caracteres, es que no sé cuántos son, pero te aprendes esos y ya sabes leer cualquier cosa. Luego ya solo te queda saber lo que significa. Empecé el verano pasado y luego ya durante el curso no miré nada porque es que es como que no tenía tiempo, y cuando tenía algo de tiempo libre, pues la verdad que no me apetecía ponerme a estudiar más. No lo he tocado hasta este verano otra vez, entonces es como que he estado pues 4 meses igual estudiando, bueno, 5 o 4 meses, y la verdad que he aprendido muchísimo, o sea, no es tan difícil. Pero según te vas metiendo en el idioma, ya vas viendo que si excepciones, que si partículas de no sé qué, que si no sé cuántos, y es como,
Me cago en... La verdad que a mí me gustan los idiomas y si tienes ganas de verdad, lo aprendes muy rápido. Eso sí, si vas a ir con desgana, que... ¡Ay, que quiero saberlo en 2 días! Pues eso es imposible, pero como con la mayoría de las cosas. Si te pones de verdad, seriamente... yo creo que puedes hacerlo, puedes conseguir aprenderlo muy rápido. Pero es lo que tiene aprenderlo de forma autodidacta, que es como que tienes que tener mucha fuerza de voluntad. Si no, os apuntáis a clases y ya está, porque es una manera de forzaros a ir a clase. Pero yo de momento voy bien. Y como tampoco quiero gastarme el dinero en clases, hasta que llegue un momento que diga, vale, necesito al menos un certificado del nivel que tengo ahora mismo. A ver, ahora mismo es muy bajo, pero... He visto muchas más series, o sea que si queréis otro vídeo de K-dramas, puedo volver a hacerlo porque traigo carne fresca. Por una parte estoy deprimida porque me quiero ir a Corea otra vez, pero por otra parte es como que me han entrado ganas de hacer cosas que me gustan, en plan dibujar, grabar y cosas así, ser productiva. Tengo algunas ideas, igual no hablo tanto de libros porque no estoy leyendo tanto como antes. La verdad es que llevo mucho tiempo sin leer. Me he leído alguno que otro libro o manga. Ahora mismo me estoy leyendo El Círculo, que de momento va bastante bien. Va a ser un mix, como antes. En realidad antes era un mix de todo, pero bueno. Así que espero que os haya gustado este popurrí de cosas. Es como muy oír hablar a Amanda. Qué divertido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.